Vamos, madre. Ahí lo tienes, compañero. Ahí tienes lo tuyo. Aquí está la otra. Antes yo no lo iba a echar más para que le coja leche. Bueno, camperos, lo primero de todo, que paséis un feliz martes, que todo salga de lujo. Y ya hemos preparado el desayuno, son las 5 menos cuarto. No, madre. Pero pues menos cuarto, menos 20. 5 menos cuarto, 5 menos 20, ya tenemos el desayuno hecho, el cochecillo cargado. Y nos vamos para el campo. Está caliente, ¿sabes? Bueno, mira, campero, ayer por la tarde, cuando vinimos, lo que nos habían mandado. Hace, no me acuerdo exactamente, hará tres o cuatro años, nos mandaron una. Esto, campero, es mis pies y mis manos. Para donde quiera que yo voy, siempre llevo mi campera. O la C15, o la Berlingo, o la Picar, en el cochecillo. Para todos lados llevo mi campera. Y seguramente muchachos y la muchacha que nos la mandaron vieron los vídeos y nos llamaron para decir que nos iban a mandar otra aún un poco más grande. Hostia, madre. ¿Qué pasa? Mira. Dios. Madre mía. Dios. Escucha esta chiquitilla. Mira, otra más chiquitilla. Mira, ¿te acuerdas ya que querías tú llevarte de esos frescos? ¿Cómo se llama? Nestí, de ese fresco. Y yo digo, pero va, ¿cómo va a gastar la campera para echar Nestí de ese fresco? Pues mira. Pero esa es una monería, esta. Esta será, no sé de cuánto. Madre mía. Madre mía, cuántas camperas. Dios. El mejor regalo, campero, que me podían. Es que yo siempre que me bebo un trago de agua, y yo tengo que ser en invierno y en verano, siempre el agua fresca. Me gusta que esté el agua fría. Y tú sabes, en el campo, yo antes llevaba una nevera azul y ponía placa de hielo y echaba botellas de agua. Pero, campero, cuando pasaba un rato, sí, por la tarde ya estaba el agua caliente. No está. Aquí ahora la llenas de agua y... Pero yo por la tarde, y todavía está el agua fría. He probado con garrafas de esas con corcho, la nevera con el hielo. Pero llevarme el agua congelada para que me se vaya descongelando por todo el día, y cuando es por la tarde, el agua está caliente. Y esto lo lleva. Y esta, la verdad, que chica, que a esta le falta, a esta le coge una botella de litro y medio y sobra un poco. Pero todavía, campero, todavía este agua te la echamos allá al mediodía, cuando le vamos sí, por el campo. Allá al mediodía. Po. Todavía está el agua fría. Y yo, es que el agua fría, el agua tiene que estar fría. Y siempre que me bebo un trago, siempre digo, qué buen invento. Además de ver. Madre. Siempre. Qué buen invento tuvo el que inventó la campera. Porque es que el agua es fría. Madre mía, aumentó la familia. Pues, escúchame un momento, campera. Qué chula. Lo creéis que sería mentira, pero le decía, aquí en Murcia yo no la he visto mucho. No, yo no la he visto. Que no la haya, no lo sé. Yo no lo he visto aquí en Murcia.
Pero cuando vamos para Córdoba, que pasamos por ahí por Santa Cruz de Mudela, pues ahí hay un bar que tiene muchas cosas, que venden muchas cosas. Y le digo a Marta, los días cuando fue para Córdoba esta semana, le digo, si pasas por ahí por el bar ese que están las camperas, cómprate un par de ellas, cómprate, mira, campero. Y para que veáis, para que veáis qué suerte hemos tenido. ¿Qué? Esto no sé qué será, madre, vamos a ver. Hostia, madre. Una pasada de tapón. Por si se pierde alguno. Hostia. Madre mía, qué alegría. Campero no han dado. De verdad. Mira, tapones. Este será el de la grande. Digo yo. Vamos a ver. Esto es cuestión de probar. Bueno, ahora probaremos. Madre mía, qué monería. Mira, y de esto. Todavía tengo yo, cuando vino esta campera, que ya os digo, ahora, yo, es que no me puedo acordar exactamente si 3 o 4 años que la tengo. Campera, y siempre la llevo conmigo. Esto, madre, no lo vaya a perder. A ver. Mira. Tenemos la campera. Pídenos tu campera, agua fría todo el día. Además, campero, es de verdad, no pensarse que es broma, que hay, mira, de 4 litros, de 4 litros y medio, que será, que esta. Esa grandota. La de 2 litros, que es la que teníamos nosotros, que es esta, será esta también. Luego esta, que es de 1 litro, y esta, que es de 0,60. Pues campero, el que inventó esto, ole por ahí, porque ya os digo yo, que siempre que pego un trago y diga madre, digo, qué buen invento tuvo el que hizo las camperas. Sí, porque todo el día el agua fría. Así es que muchísimas gracias. Y esto está al lado. Aquí vive un amigo mío, pues, Basilio. Basilio de Córdoba ha hablado mucho de por culo. Mirad, campero, tenemos la campera. Calle Puerta de Córdoba, número 2, aquí, por Cuna, Jaén, teléfono. ¿Cuándo fue cuando íbamos en el coche, madre, que te digo? Mira, madre, cómo se inventó la campera y en dónde se inventó la campera, y dijiste tú, es de por Cuna, Jaén. Por allí... Pues no hace mucho. No, hace poquillo. No hace mucho. Quería saber la historia de cómo se inventó la campera. Cierto. Porque es que el tío tuvo cojones. Mi gente, que paséis un feliz martes, que todo salga de lujo, y vamos a llenar esta. Hoy nos vamos a llevar la grande. Madre mía, qué pasada de campera. Esto, de verdad que me van a alegrar el día, mucho, mucho, mucho. Vamos a guardar hasta la caja. Madre mía. Por las ganas que yo tenía de tener más campera. A mí me ha gustado esta mucho. Esa chiquitilla. Es graciosa. Ahora echas tú aquí el Nestí ese fresco, yo estará lleno de agua. De agua. Y gente, vamos a desayunar y ya sabéis, siempre, para arriba. Caramba. Esto es muy